Según las declaraciones de la madre de la víctima, Matusalem era la expareja y Roberto el actual novio de la misma. Además, el principal culpable refirió que Roberto fue quien procedió a desmembrar a Margeli. Para la familia, no existen pruebas suficientes. Mi hijo es inocente, me lo han calumniado. Mi hijo estaba en mi casa el domingo y el día lunes está yendo a su trabajo, como siempre se va a trabajar. Y vamos a seguir hasta el último, porque mi hermano no se merece este trato. Mi hermano está ahí destrozado, mi cuñada está a punto de perder a su bebé, es su familia, mi cuñada, su esposa. Y ahora nosotros lo que queremos es, inclusive yo pido una disculpa pública, porque a mi hermano lo han atropellado totalmente. ¿Roberto conocía a Matusalem? No. ¿Nunca lo viste? Jamás. ¿Dónde están mensajes? ¿Cuál mensaje? ¿Por qué no dan la leída por lo menos del mensaje? Dichoso mensaje que dicen.